ahora sí. 8 años después hemos conseguido volver al mismo lugar donde comencé con la primera foto de Processing Raw. Aquí tengo a Juan, por ahí están Julio y Iván. Hemos dormido hoy una sola horita o menos incluso, y hemos conseguido venir en el único amanecer que hemos tenido en todo el viaje. No hemos tenido nada de luz y por fin un poquito de, sí, de luz, Juan, menos mal. Un poquito de colorcito rico. Está guapo. Así que aquí tenéis la foto exactamente igual a la que hice en su momento, en el 2013 creo que fue. Pero totalmente diferente, así que me mola bastante porque vamos a tener dos versiones muy 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 diferentes. Uno era un ni atardecer ni amanecer, en medio del día, casi un blanco y negro, una imagen muy monocromática. Y hoy tenemos una horita azul antes del amanecer, que está quedando muy muy guapa. Y bueno, vamos a hacer ahí diferentes pruebas, pero la foto por sí es espectacular. Fijaos con los pájaros ahora. Aquí está Juan, volando el dron. Qué guapo, tío, qué pasada. Aquí es una gozada el dron, ¿eh? En los hoteles. Puta pasada. Yo también. Ahí Iván. Yo también. Escucha. Y Julio. Sí, el dron. Joder, vaya frame tienes ahora, tío. Que vaya frame tienes ahora. Y así, 8 años después, en el mismo lugar, pero con unas condiciones totalmente diferentes, intentamos volver a repetir la foto, aplicando un poquito toda la experiencia que tenemos desde entonces y, sobre todo, intentando conseguir algo diferente, hacer una foto totalmente nueva, lo que es muy difícil en Lofoten, y de esa manera consigo hacer la que creo que ha sido una de las mejores fotos que he hecho en todo el viaje. Una foto muy, muy diferente de un lugar tremendamente fotografiado. Y Julio, que está, tiene un truco para solucionar sus problemas de trípode. A ver. Una de mis patas está corta. Venga. Es que, una de mis patas está corta. Se le jodió una de las patas del trípode, entonces está buscando soluciones. Buscando soluciones, macho. Y de esta manera es como, independientemente de maletas olvidadas, de trípodes rotos, de drones estrellados, de caídas, de mal tiempo, de poca actividad de auroras boreales, no hayan podido convertir estos 7 días en uno de los mejores viajes fotográficos de nuestras vidas, en el que hemos hecho fotografía de todo tipo, de paisaje, fotografía nocturna, fotografía de auroras, y hasta nos ha dado tiempo para hacer algún que otro experimento. Ojito, qué guapo donde estamos ahora. Mira. Sí, tío, yo me veo. Aquí estamos, aprovechando que en paisaje se pueden hacer cosas también diferentes. Estamos haciendo unas tracitas guapas. Hemos puesto las tres cámaras, Iván, Juan y la mía. Y por ahí está escondido behind the Murgo Julius. Ahí le tenemos, que no le veréis muy bien. Pero está... ¿Con qué estás tirando, Julio? Con el 24-105. ¿A qué focal, más o menos? A sobre la 35, más 35 o menos, sí. Y en horizontal, ¿no? En horizontal. Yo con el 70-200, fijaos, es muy diferente. Con el 70-200 que estoy tirando, y en vertical, una foto que le tenía yo muchas ganas de hacer algo así desde hace ya muchos años. Jodas. Claro, claro. El perro está protestando aquí. Claro. ¿Qué te claro. ha pasado, Iván? Ya hay un motivo para que lo vea oscuro. ¿Que tienes un filtro de ensenada y otro puesto o qué? Quiligua. ¿No jodas? Claro. Claro. O sea, dejar el filtro de ensenada puesta, de ensenada y otra puesta, de que cuando hemos estado en el laguito antes. Pero bueno, esas cosas pasan. ¿Tú cómo estás tirando, Juan? Pues ahora mismo a 50 milímetros. 50 milímetros, vertical, horizontal. Horizontal. ¿Y 30 segundillos o por ahí? Sí. Ah, no. ¿No te ha gustado? Me pega el resplandor. Si las LED, ¿eh? Mana, sobrado, ¿eh? Vamos, bien. Sobrado. Bueno, pues ese que va ahí es Iván. Está pasando por ahí, Iván. Va a venir un coche por atrás. Y Juan está ahí contactando con él por teléfono. Y tenemos las tres cámaras. Y la de Julio. Esta es como va quedando, ahí la tenéis, la primera toma. Vale. De hecho tres, tenemos tres. Ha quedado bien. Queda muy guapa. Vale, vale. ¿Ves? Esta es la siguiente que te ha. Ah, pues mira, pues me... Vale, Iván. Dale a la cámara ya en 5. Vale, espérate que vaya. Hay que estar atentos con la de Iván. Mira la curva.
Vale. Para otro coche. ¡Dale! ¡Ya! Vale, todas las cámaras. ¿Por qué no va la de Iván, tío? Porque a lo mejor está haciendo la foto también. Mejor hay que repetir ahora. Quita las largas. Si puedes quitar las largas, Iván. Si las llevas puestas. Me quita el intermitente. No, 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 no. Dios. Nada, reventar la foto, creo. Vale, ¿estamos ya? Sí, estamos listos. Bueno, por ahí va Iván. Dale, Iván, dale, dale. Comienza la foto. Ese es Iván. Julia ahí in the dark. Y Juan, y tenemos tres cámaras. Vale, pero ya lo tienes controlado para quitar las largas. Espera. Rectificar para. A ver, a lo mejor hay que rectificar parámetros. No. Venga, dale. No, dale caña, dale caña. Ya está fuera automático. Vale. Vale. Hola. Tenemos a ver el intercomunicator. A ver si no nos da las largas ahora. El tío. Tenemos un coche demasiado moderno que tiene las largas automáticas. Claro. No, si tiene las tres no hay problema. Y ahí viene Ferru. De frente, hemos hecho la traza con las luces rojas y ahora la traza con las luces delanteras, con las blancas. Problemillas que hemos tenido con las luces largas, es un poco más complicado. Y yo personalmente estoy disparando 30 segunditos y con el modo de 3 segundos, de 3 disparos consecutivos. Sin bracketing ni nada, simplemente que haga las tres fotos. Ahora mismo está haciendo una foto, la voy a apagar ya la cámara porque no me hace falta más. Nada, ven, ya, sí, aparca. Y ahí va quedando muy guapa, me gusta. Aquí, pues, esto es lo que te acabas encontrando en todos los miradores. Fotógrafos con trípode bueno, pero roto, Iván, fotógrafos con trípode bueno. Oye, a mí no me ha dicho nada el trípode, ¿qué? Sí, te he dicho Iván. Iván, pero te he dicho el trípode. Qué vergüenza, macho. Venir a un viaje en condiciones. Muchas gracias, Iberia, por dejarme. Yo pidiéndole prestado un trípode gordo a un amigo, uno más gordo todavía que el mío. Para decir, tener algo estable. Y me pierde la maleta con el trípode del amigo. We are in the road toward Leknes and just in the place where you have to turn left to go to Utakiev. Con el rolle de viaje, la madre que lo trajo. Sin base niveladora. Ojo, ojo que esta chorrada, el no llevar una base niveladora para hacer las panorámicas, es un puñetero suplicio. Ojo, he hecho muchas panorámicas a pulso, pero hombre, hay otras que no son posibles a pulso. Bueno, si tienes muchos objetos en primer plano, hace falta nivelar bien el trípode y el riel. Para hacer una panorámica como este sitio aquí no hace falta. Ahora mismo nada, pero para otra sí. Aparte, y hemos aprendido de esa manera muchísima fotografía panorámica a pulso. Focus stacking, hemos hecho fotografías forzando ese primer plano, utilizando nuestros grandes angulares en sitios absolutamente increíbles, con un paisaje, bueno, de otro mundo, absolutamente maravilloso. Hemos estado en playas míticas, en localizaciones que conocíamos, haciendo nuestras propias fotos en ríos, grabando vídeos para Processing Raw, un montón de vídeos desde dentro, en el que os voy a enseñar todos los parámetros, los filtros que utilizo, los dónde pongo el punto de enfoque, todo lo vais a tener en Processing Raw. Me he tenido que grabar a mí mismo, me ha costado Dios y ayuda el grabar todo absolutamente. Hemos estado en playas maravillosas, jugándonosla un poco porque teníamos que ir andando por sitios muy muy complicados, y han pasado 7 días en los que hemos disfrutado como enanos. Y ya he dicho una y otra vez que creo que ha sido uno de los mejores viajes que hemos hecho todos y cada uno de nosotros. Y así pasó la semana, llegamos al aeropuerto de Harstad-Narvik, donde solo quedaba tomar un café, un muffin y comenzar el viaje de vuelta. Bueno, Juan, primer super viaje fotográfico, ¿eh? Lo
guapísimo, guapísimo. Sí, yo, macho, con ese portfolio y con tantos premios y que sea tu primer viaje, tío. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué conclusiones sacas? Pensamiento rápido, tío, del viaje. Pensamiento rápido. ¿Cuándo hacemos el siguiente? Ahora da pena, ¿eh? Joder. Ahora da pena, me cago en la puta. Todos los días ahí haciendo fotos y la única preocupación es hacer fotos. Ya te digo. Y la única preocupación dónde está la Aurora y ahora llegas a Madrid y puta mierda. Puta mierda ahí, contaminación, tráfico, gente. Qué bajona. Bueno, ¿qué tal, en serio? ¿Qué tal has estado? Súper bien, súper bien. Súper contento y vamos, una experiencia que te cagas. Has peleado las fotos, ¿eh? Sí. Ha habido que pelear, pero oye, nos llevamos un material de la hostia. Porque hay viajes que las fotos salen solas, tío, que te pones, ahí tienes un candilazo, tienes ahí la aurora, no sé qué, pero esto ha sabido que rascar ahí hasta... Ha salido, vamos. Ha habido que rascar, pero vamos, yo creo que hemos triunfado bastante. Seguid aquí esta cuenta que en breve vais a ver fotones de este viaje, bueno, igual que de máquina. Señor, mito, leyenda, ídolo. ¿Tu balance qué tal? ¿Eh? ¿Tu balance qué tal? Un poco en tu línea, ¿no? El balance, bien, bien. Ya sabes que yo lo dije al principio, soy hombre de extremos. O solanas, o todo nubes. Y bueno, en este caso he tocado todo nubes, pero oye... Mejor, ¿eh? Pero yo me voy contento, o sea, a nivel de viaje fotográfico, aunque no lo diga yo, que lo dice Julio, que ha estado, esa es la tercera vez. Ahora le pregunto. Que ha sido el peor tiempo que tenía aquí nunca. Pero yo realmente, para mí, a nivel fotográfico, ha sido el mejor viaje. O sea, mucho material, muchísimas fotos. Sinceramente, creo que llevamos bastante buen material. Muchas fotos. Queda el... Ni un candilazo, ni un día noche buena de auroras. Pero aún así hay mucho. Es que hay tanta concentración de fotos en tan poco espacio, que es una locura. Y eso que no hemos podido volar ni mucho. Bueno, yo menos. Volar mucho el dron tampoco por el viento y la lluvia. Sí, porque tú has presentado tu leyenda de Llorón y de Penas. Este lo has hecho bien, ¿eh? En Bahrein, empezaste con la maleta. En Bahrein, sí, empecé con la maleta. Empecé el fin de semana pasado perdiendo la Insta, mala suerte, en Ordesa. Luego tuve un accidente con los filtros. Eso sí fue culpa mía. Luego la maleta, que tres días sin llegar, del 10 al 13. Gracias, Iberia, por dejarme con el calzoncillo. Hostia, duro, ¿eh? Tres días en uno de tus viajes fotográficos del año. Sin tu trípode, qué bueno, duro. Bueno, viaje fotográfico del año, ¿no? Que es el primer viaje fotográfico en tres años, un viaje tal cual. Y te tienes que estar sin puto trípode, qué bajón, ¿eh? Sin trípode, sin... con el... en fin. ¡Jodas! Espérate, que no baje ni yo. No, nada, tío. Increíble. Esto en España no pasa. Y luego el dron ha sido una cagada mía. El dron estaba volando ahí en Bahrein, sobre la línea de casi en la carretera, y quise hacer una toma hacia atrás, pero grabando hacia adelante. Y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad y... El Mavic Mini 2 no tiene sensores más que de los inferiores. Y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y todo. Y en ese momento que tomas conciencia, coño, que detrás hay una montaña. Pero que fueron 3 segundos lo que tiré para atrás. Y esos 3 segundos justo fue el momento de decir, coño, que... Y justo ver la cámara, ver el bicho caer. Se fue a la puta. Y en la foto, pues ya sabes cómo quedó. Pero bueno. En fin. Ahí... Bueno, está muy bien, lo pasa muy bien. Ha sido el viaje que más he comido, más he dormido en mi vida. Hemos comido, o sea, no vayáis con Antonio de viaje nunca, come demasiado. Te has gastado el embutido. O sea, hostia, ¿cuánto embutido traíamos? 750 gramos por persona. Sí, sí, sí. O sea, que es que en ningún viaje hemos acabado con tanto embutido. Y en este, 2 días antes he acabado. 3 kilos de embutido, ¿no? Conmigo es fácil, yo con unos espaguetis ya soy feliz. Pero Julio va más al tío, no necesito la historia. ¿Qué tal el tour líder? ¿Qué tal nos hemos portado lo del tour esta vez? Habéis sido maravillosos, ¿eh? Unos buenos alumnos. Sí, sí, muy maravillosos. Había que llevar a Iván con una correa, pues acaso se caía o tenía algún accidente con el drone. Pero bueno, los demás muy bien. Que es verdad lo que decía Iván, que de todos los viajes que has hecho de tiempo, quizá el peor. Bueno, sí, la verdad es que sí. Es que hemos tenido 10 días grises todos los días, prácticamente. Excepto una mañana que tuvimos un poquito de color. Ha sido lluvia y gris. Sí. Entonces, claro, nos hemos tenido que esforzar un poquito más para sacar fotos medianamente interesantes. Pero la verdad es que yo estoy contento, me lo he pasado muy bien. Ha sido un viaje con grandes amigos. Está guay. Y hemos explotado localizaciones nuevas, sobre todo sitios que yo no conocía. Y eso está muy bien, porque al final siempre amplías un poquito... No, amigos no, que te hemos traído para que nos llevaras a los sitios. Bueno, o sea, que básicamente ha sido un viaje de interés, ¿vale? Por parte de mis compañeros. Han explotado. Como no tenía nadie que conociera mucho la zona, dijeron, bueno, pues vamos a invitar a este, y que nos haga el viaje gratis, ¿eh? O encima, y si tienen que pagar, incluso mejor. Sí. Nah, pero bueno, ha sido maravilloso, me lo he pasado muy bien. Y la verdad es que he aprendido un montón, ¿no? Porque al final, haciendo fotos con mal tiempo, aprendes de verdad a buscar composición.
cuestiones interesantes y todo eso. ¿Cuántos litros de cerveza estimas que te has tomado? Yo no sé. No, ¿cuántos litros de cerveza estimas? 4 o 5. ¿Cuatro o cinco? Nah, poco ¿cuatro o cinco solo? Pocos son. Pues nada, nada que no hayan dicho los compis. Viajazo brutal, espectacular, que sin candilazos, sin auroras gordas que hemos tenido. Hemos tenido que pelear las fotos un montón. Y yo personalmente me voy encantado, me voy, se lo digo, con 25 o 30 fotos muy muy guapas, por lo menos para mi gusto. Y sobre todo, pues habiendo conocido a dos ahora amigos más, como son Julio y como son Juan, que me van a permitir ya hacer viajes no solamente con Iván, sino que voy a poder hacer viajes con Juan y voy a poder hacer viajes con Julio, que me lo he pasado muy bien con ellos, he aprendido un montón con ellos y lo que nos queda por aprender. Así que chicos, viajazo brutal, hay que repetir, tenemos que poner fecha, no sé si estamos todos ahora. Y nada, nos vemos. Fin. 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 Thank you.